Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. Bueno, Sorman viene de que mi nombre real es Norman, y si cogemos la N de Norman del principio, la giramos 90 grados, sale una Z que vendría a ser mi nombre. Hola, soy su morenito 19, y aparte de ser Cani, soy el niño al que tú quieres. Yo siempre he sido muy fan de la cultura YouTube, y bueno, estuve con un año sabático. Sabático entre comillas, porque supuestamente estaba estudiando por mi cuenta, pero no. Y se me ocurrió hacer un vídeo parodiando alguna tribu urbana y tal, y la que más gracia siempre me ha hecho son los góticos. Sangre. Fui gótico en mi tiempo, entre comillas, desde los 15 o 16 años me dio por la vena gótica. Soy rapero. Después rapero, también escucho mucho rap, sobre todo rap americano, me gusta mucho el mío. Después Cani, de Cani a lo mejor tampoco tanto, pero siempre, aquí donde me veis siempre he sido más chulo de lo que parezco, pero bueno, siempre no, de los últimos años, pero bueno. Del pijo seguramente sea mi familia, a lo mejor algunos tiritos sí que me ha inculcado mi familia, porque he nacido en una familia bastante pija. Me llamo Javier, soy un chico educado de lo más honrado. Son personajes muy frikis, porque están estereotipando e intentando parecerse a las tribus urbanas, con una caricatura que es clara y directa, ¿sabes? No, perdón, sigo mi rap en español. En inglés no tiene alma, en español es mejor. Y si me discrepas... Hubo amenazas, hubo gente que se sintió muy ofendida, y sobre todo la tribu urbana que más se sintió ofendida es el rapero. Soy rapero. No me toques los huevos. El rap se toma mucho más en serio de lo que parece, de que hay que tomarse esto como una parodia, como un chiste, y no como algo tan serio. Actuar y ver a todo el mundo que cantan mis canciones y que las bailan y las disfrutan, pues todo, vamos, es una pasada. Esto para mí es muy, muy, muy grande. Años, tuve el apoyo de mis padres, de mi mamá. Mi mamá era cantante, mi papá era músico, tocaba el arpa. Sí, yo creo que debo agradecerle mucho a YouTube, porque me ha abierto las puertas al mundo, a dar a conocer mi música, el folclore peruano de mi país. Uno de mis más grandes sueños es que se difunda más, ¿no? Que se haga conocer al mundo, que la gente baile, que la gente goce con esta música que es diferente a las demás. De verdad que me he quedado sorprendida, no pensé que había tanto público que le gustara mi música. Ayer, en plena lluvia, la gente asistió al concierto, estuvieron con sus paraguas, otros, así que importa, se mojaron. Yo también salí empapada. (Risa)
this video at like 13. I used my desktop Mac. Cookie. Put a video up there of me lip syncing, and as I, you know, went on and on and on, you know, people started drawing more into it, and it just became bigger and bigger. Hay un amplio abanico de divertidos, de artistas, hay un poco de todo. Bueno, yo creo que sin duda con Rick Astley, ¿no?